Brasil para a Bolívia, visitar a região agrícola e também trabalhando com treinamento para a equipe técnica, também palestrando para produtores. Assunto abordado é doença em soja. As visitas foram realizadas, visita em São Pedro, Okinawa, e estamos fechando hoje aqui na região de Quatro Canhadas. Estamos acompanhando a Syngenta no lançamento de um produto que vem atender o mercado de doença como complexo geral, que é o Elatus Forte. Vem complementar nas doenças como que está acontecendo em algumas regiões, apodrecimento de vagem e também apodrecimento de vagem por antracnose. Então essas duas doenças é muito severa, que o Elatus Forte controla muito bem. Outra doença que é mancha anilada também. Outra doença é a ferrugem também. Então é um produto que venha assim ajudar muito os produtores a manter o potencial de produção da soja. É importante que as doenças sejam manejadas de forma mais inicial das infecções possíveis. A gente fala de forma preventiva, mas não existe uma aplicação preventiva, pois planta-se soja aqui há mais de 10 anos na mesma área e isso o solo já contém doença e basta apenas uma pequena chuva quando a soja está instalada já começar as primeiras infecções, porém não visíveis, mas ela está já infectada na planta. Então essas aplicações têm que ser praticamente dentro de uns calendários, né, que a gente fala. Seria lá no pré-fechamento, protegendo toda a planta até o final e fazendo em intervalo de 14 dias, 16 dias, as aplicações posteriores, a segunda ou terceira aplicação. Una muy buena capacitación de mano del doctor Edson Zawada con los resultados de su empresa de investigación. Es un investigador muy reconocido en Brasil con más de 40 años de experiencia. Ha venido a compartirnos sus conocimientos y las ventajas que tenemos al usar el Elatus Forte versus otros productos para controlar la amplia gama de enfermedades. El Elatus Forte, que nosotros ya tuvimos la oportunidad de usarlo, y comentarle que es un producto de excelente calidad que nos trae un amplio espectro de enfermedades y también tecnología de aplicación, visto que nosotros acá en la zona tenemos bastante dificultad con lluvia, con tema de rocío en las aplicaciones, en verano, en invierno. Entonces, más que todo eso, lo que necesitamos tecnología, cada vez más producir más, con menor costo y con más tecnología embarcada. Esta campaña yo estuve aplicando con el Elatus Forte, muy buena. Todos estábamos aplicando en su debido tiempo y estaban más sanos. Todos pudimos controlar hasta el último. Muy interesante, un producto que nosotros hemos hecho ya los ensayos igual en esta campaña de verano acá en la zona norte. Es muy interesante, es una alternativa para el productor y para dar de qué hablar, ¿no? Nosotros lo posicionamos en la segunda, lo probamos así en la segunda aplicación, con muy buenos resultados, salimos con soya muy, muy limpia, sana, y dio una diferencia significativa con respecto al tratamiento testigo, ¿no? Se ve muy, muy interesante con los comparadores que lo han presentado. El producto se ve que son dos ingredientes activos muy buenos, interesantes, que vienen haciendo suceso dentro de los manejos del cultivo de la soya, ¿no? Es una herramienta que vamos a seguramente utilizar en esta campaña porque es una herramienta que va a aportar a lo que es la producción de la soya. Fundamentalmente hay que buscar una rotación de ingredientes activos, no podemos seguir usando un solo producto todos los años, hay que ir cambiando de ingredientes y una de las herramientas va a ser esta, el Elatus Forte. Es una nueva alternativa que están presentando al mercado y que creo que va a ser de gran ayuda para controlar todo el tema del complejo de enfermedades que tenemos dentro del cultivo de soya, ¿no? Se han ido acentuando el tema de las manchas, también la antracnosis, la cercospora, no deja de ser importante el tema de la roya, ¿no? Es un complejo de ingredientes bien completo y que seguramente va a ser de gran aporte para el control de estas enfermedades desde el inicio, ¿no? Para nosotros es una alternativa, una herramienta más para el productor, para nuestro sector, además nuevos productos que si podemos combatir las enfermedades que nos ocasionan día a día en nuestro cultivo de la soya. Para nosotros es un intercambio de la experiencia, más que todo es aprendizaje para seguir teniendo las posibilidades de tener este fungicida y alternativas para salvar nuestro producto.